Muchas gracias, Perro de Aguas, por estar aquí con nosotros en Fusión Rock Radio Mexiquense. Gracias. Vamos gracias. A iniciar esta entrevista. Vamos. Y pues suerte. ¡Ay, si no! Éxito. La bendición, porque... Gracias. Luego es un poco difícil. Ay, no, es que no te veo. Ahí está. No, si ya sentaste. Oh, ¿es amigos están muy pesados. Sí, está bueno. No, hombre, no, aquí ya. Porque tú estás más alto, entonces menos te vas a ver. De hecho, sí. ¿Te dejaron un disco o qué fue lo que dieron? ¿Memoria? Mira, disco. Dejé allá. No, acá no. Así. Sí, trae un disco, trae tres rolas y es, pero está en guapo. Ah, ya se lo di a Rex. Sí, se lo di ahorita. Bueno, o sea que en físico no tiene el disco así, ¿sabes? No, estamos ya produciendo la máquina. Ahorita estamos como en eso. Y ya estamos grabando el segundo. Entonces, como que vamos. ¿El primero cómo se llama? Perro de Aguas. Perro de Aguas es homónimo. ¿Y el que sigue ya tiene nombre? Las siete magníficas. No te creas. Estamos grabando. Bueno, de todas maneras, es ahorita en la entrevista que Vamos. Ay, pues hay que decirle saludos aquí a la banda también, ¿verdad? Es importante porque, miren, ven amigo, exacto, Carlos Arturo Jiménez, Luis Rodríguez, Romy, saludos para el Romy, Liliana Rodríguez, Arturo Espinosa, Narenda Aguilar, Mariano Hermia, Fernando Vulcano, Omar Punk, saludos de Ayala, ya había leído este mensajito, también a Fermín Espinosa, Arturo Hernández, eres grande, de edad. Y Nalesia López Carnal, qué bueno que nos ves, César Baeza, Fermín Espinosa, saludos. César Baeza. De Fermín Espinosa del Vómito Nuclear, saludos a los Reyes de La Paz, México. Donovan Uribe, Pablito Jiménez, nos están viendo. ¿Ok? Ok. Stephanie, esperando a Perro de Agua. Ah, sí, mi novia. Tu novia. Oye, no se quería sentar aquí en medio. O sea, hay que rogarle aquí al joven César Tarango y Luis Alejandro González, Rodrigo Espinosa Núñez, Jorge Iniesta Mondragón, la divina pistola, Alejandro. Y hasta aparte lo digo así con power, ¿verdad? Sí. Va. Ay, ¿cómo has estado, hombre? Hace cuánto que no nos vemos. Pues no tanto que nos vemos. ¿Cuánto? Pero pues, por aquí sí ya tienen un buen rato. Años, más de una década. Ay, no tanto. No, ¿tanto? No, no, ya llovió. Este programa, ¿eh? Amigos míos, ya estamos de vuelta aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense, segundo bloque en el que se encuentra con nosotros Perro de Aguas, una banda de aquí de la ciudad de Toluca, quienes por supuesto se van a presentar. ¿Quiénes son? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Eduardo, soy bajista de la banda y bueno, estoy muy contento de estar hoy aquí. Mi nombre es Javo Moreno, soy baterista, un saludo a los a toda la banda. Soy Rafa García, soy guitarrista y un saludo a toda la banda. Son todos los perros. Nada más falta el buen Pedro Colín, es el guitarrista y voz. Le mandamos bien. Un gran saludo. Ahora, ustedes como banda tienen poquito, desde 2014 más o menos. Algo así. Bueno, entre comillas poquito, ¿no? Platíquenos acerca de cómo fue que surgió la idea, qué tal te manipula el producto, se nota la amistad, ¿no? Platíquenos acerca de cómo surgió la idea de formar Perro de Aguas y aparte el nombre, ¿no? Que sí es muy, muy original. Adelante. Bueno, empezó todo con nada más con el buen Pedro y yo reuniéndonos ahí en el cantón, a fabricar unas melodías con la guitarra y en la voz. Después de ahí hicimos varias y pues cuando teníamos más de un par, a lo mejor unas cuatro, unas cinco, tomamos la decisión de que estaría padre producirlas con batería, con bajo y con todo, y pues siempre estuvo Tello desde el comienzo de las canciones. Ajá. Y así fue como así fue. ¿Y el nombre de la banda? Pues el nombre tiene como, creo que para cada quien de la banda tiene un significado distinto, pero llegamos a la conclusión de que este nombre transmite como eso urbano, ¿no? Que a lo mejor que como bien lo dice un perro a lo mejor callejero, que está a lo mejor bajo la lluvia y todo esto, puede llegar a transmitir, ¿no? Entonces, pues realmente las rolas tienen como unas letras
que hablan acerca de la cotidianeidad, ¿no?, real, ¿no?, de la ciudad de Toluca. Entonces, no sé, nos transportamos a esas vivencias y pues por eso el nombre es como tan de las calles, ¿no? Un perro callejero, un perro a lo mejor bajo la lluvia, o un perro, te transmite eso, ¿no? A lo mejor un perro viéndose en un charco, ¿no?, viéndose a sí mismo y cómo lo que le pasa. Y dentro de eso, bueno, también tiene una carga como literaria, que bueno, el Pedro del perro lo podría explicar mejor, pero yo creo que nos quedamos en general con esa idea. Ahora, platícanos acerca de la fusión, bueno, de los géneros que hay en este show. Ah, mira, la fusión es pues un poco de punk, de western y ritmos muy 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 bailadores, bailables. Pero sí mucha fuerza en cada tema del perro de agua. ¿Cómo le va a usted, joven? ¿Cómo les va en cuanto a los toquines? Es que me provocó mucho respeto. ¿Cómo les va en cuanto a los toquines siendo una banda de la ciudad de Toluca? Pues obviamente aquí sí se le sufre cañón, ¿no? También sí, en cuestión de para que organicen el toquín, claro, o que si te pagan, o que si hay espacios. ¿Cómo le va a Perro de Aguas en la ciudad de Toluca? Pues gracias a Dios, creo que bien. Gracias a Dios, cada vez que nos presentamos, pues vemos a la gente echando cotorreo, echando bailongo, echando sonrisas, echando buena vibra. Entonces, considero que la verdad nos está yendo padre y pues aprovechar para agradecerles a todos los que nos van a ver y nos tienen paciencia por aguantarnos, porque les hacemos este rock and roll con mucho amor. Ahora, el primer, ya estamos comentando fuera del aire, pero sí para la banda de Facebook, okay, que ya tienen una primera producción, es homónimo, y el siguiente ya lo están trabajando, ya mero sale. Así es. Sí, estamos grabando, ya vamos, pues se podría decir que ya más de la mitad en cuanto a los tracks. El primer disco, que se llama Perro de Aguas, es homónimo. Consta de 7 temas, uh-huh, con un bonus track. Uh-huh. Y bueno, ha tenido, no lo hemos terminado de maquilar. La idea es como sacar los dos al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Esto por cuestiones ya extraoficiales de nosotros. Pero ha tenido mucha buena respuesta. Y siempre en las tocadas tratamos de llevar siempre discos para regalárselos a la banda, ¿no? De hecho, ya les trajimos el suyo. ¿Dónde está mi disco? Alguien se lo llevó. Y bueno, estamos trabajando ya en la segunda producción. También ya hemos estado trabajando con algunos videos. Tuvimos la fortuna de un amigo, un buen amigo, Leo Guardianelli, de Argentina, nos hiciera un video animado de la canción de La Ley del Vago. Entonces le mandamos un gran saludo hasta Chaco Resistencia, Argentina. Él es un animador, es un artista muy 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 bueno. Entonces pues nos sentimos honrados, ¿no?, que le haya gustado la rola y pues que nos ha hecho ese video y ese paro, ¿no? Ya está el video en YouTube, tal cual. Uh-huh. ¿Cuál es la rola? La Ley del Vago. Lo pueden buscar así, Perro de Aguas, espacio, La Ley del Vago, videoclip. Va. Bueno, pues vamos a escuchar la primera rola de la banda para que se conozca la propuesta. Están ustedes en Fusión Rock Radio Mexiquense. Recuerden, @RM1600AM, @RMexiquense, @RM. Perro de Aguas. Perro de Aguas. Y, ajá, exactamente. Ah, sí. Y @RusVilca. Vámonos con esta primera rola en lo que nuestro señor producer busca. Y queremos enviarle saludos a Edith Carrasco, saludos a Rizo Trombón, saludos a H3, saludos a esos perros. Y a Ruth, H3. Dominique, moriré enamorado de ti, Ruth. Es que no conoce mi carácter. Ya está la rola, amigo, ya está la rola. Vámonos. Perro de Aguas, Fusión Rock Radio Mexiquense. Cuando ven cómo es uno, dicen, esta vieja, mejor no llegale. Bueno, ¿es genial o qué? Ah, pues. Se ve que eres chida. No, a los jueves. Se ve que le pega chido al PVC. No, no es eso. Déjame justo a ver qué dijo tu novia. Espérate. Marco Antonio, nos ve Víctor Sotomayor, José Miguel Arteaga, Alejandro Olivares, Oscar Cool, Rock and Roll. Saludos, banda. César Baeza, saludos, Pablito Jiménez Bárcena, Donovan Uribe y a Fermín, ¿no?, que ya nos estaba comentando, ¿dónde está tu novia? Yo creo que ya sí se fue. Pero debe ser su mensaje, ¿no? Oscar Daniel Armeaga. Y Edith Carrasco, pues ya veamos. H3, ¿no? ¿O quién? Sí, es ella. No, ella es Estefanía. Híjole, mano. Más bien es que como va saliendo del trabajo, la van a andar manejando. Ah,
Pero pues de que se quedan los mensajes, se quedan, ¿no? Uh-huh. ¿Saben que esto ya se puso pesado? Bueno, okay, entonces les comentó, ¿no? Este muchacho llamado Eliner Turbulent. Bueno, sí. Sí, hombre, iban a ir tanto para radio como para tele, iban a hacer las entrevistas, ¿no? Es que el programa hoy va grabado. Sí, sí, está muy bien. Puros videos y está muy bien porque así nos preparamos, porque de hecho queríamos presentar algo como unas proyecciones y todo. Sí, se podría. Como en televisión. Pues, más que nada una proyección. Uh-huh. Bueno, lo que les comentaba y que aquí ya se van a enterar, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya se habían enterado. Okay. Pero hay transformaciones, modificaciones en el contenido del programa por la administración. Entonces, pues la agenda que tengo ya estaba hasta octubre de 2018. Entonces me dijeron, híjole, ¿qué crees? Y entrevistas, pues por el momento me dijeron que pues aguanten, ¿no? Okay. Lo que puedo hacer es, voy a programar su video, ¿no? Por el momento lo programamos y así es como se va moviendo. Gracias. No, lo que hacemos es lo que le he dicho a toda la banda, mándenme los links y vamos programando eso. Eso sí es algo que pues se ha sentido la libertad porque pues dicen, órale, pues tú programa lo que hay. Para equilibrar, ¿no? O sea, yo siempre he tenido la idea de que sea lo subterráneo, lo independiente. Sí. Pero pues te comentan por allá que hay que equilibrar con lo comercial. Claro. O lo más conocido, ¿no? La verdad de siempre. Y entonces pues ya regresamos. Ok. Ah, pues que sí llega. Ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Y gracias a ustedes que están presentes, como Mario Moreno, a Romy, a Luis Rodríguez, saludos, a Carlos Arturo Jiménez, a La Divina Pistola, lo comentaba, a Stephanie González, D'Alessio López, también Donovan Uribe, ¿no? A Oscar Cocul. Ah, no, es como Goku. H3, saludos a esos Goku. Perros. Entonces así les dicen, ay, que los perros. Sí. Stephanie, aquí sigo. Ah, bueno. Amiga. H3, que avienten una sesión en vivo en radio. A ver dónde están sus instrumentos. También ustedes, ¿por qué no los trajeron? Mira, ya hicimos una sesión en el programa. Lado. Ajá. Pero pronto, pues, para que nos extrañen tantito. Sí, bueno, es que acá lo hacen en el estudio, en el FM, ¿no? Y acá pueden igual diservir. Pues sí, también podemos hacerlo, ¿no? Chido, es cuestión de que también el productor lo ponga acá. Están todos los temas para todos ustedes. Estamos también en ReverbNation, .com/perrodeaguas. Ahí también están todas las canciones para quien guste descargarlas de manera gratuita. Ahí están con gusto para quien quiera. En Facebook estamos como Perro de Aguas Band. Y también ahí están los links de los diferentes lugares donde pueden escucharnos. En River Nation pueden descargar las rolas gratis. Exacto. ¿No? Entonces también ahorita, bueno, estamos trabajando precisamente en grabar el disco que viene. Digo, por el momento no hay una fecha entrante como en las siguientes semanas, pero estamos trabajando para, bueno, ya el siguiente material. Tuvimos ahorita una rachita de varias tocadas y pues constante. Con buena aceptación de la banda. La verdad es que estamos muy agradecidos con la banda que nos ha seguido y que va con nosotros a las tocadas, ¿no? Se siente muy chido eso. Gracias. Y y a las personas que nos han dado también entrada en los foros, que nos invitan a pertenecer a la familia rockera, ¿no? De Toluca. Aparte de estar en Perro de Aguas, ¿en qué otras bandas han estado, si es que es posible recordarlo? Claro. ¿Cómo el ya valió que tal? No, para nada. Bueno, pues sí, estuvimos ahí un ratito con Two Fakes hace unos bastantes ayeres. Hace unos no tantos ayeres, con Cabracán. Sí, va, todavía menos. Cabracán. Todavía mata. Y lo más reciente, pues ahí con Cabracán, ¿no? Ahí en el 2013 andamos por ahí. Todavía en el 2013 sacamos algo con Tupex, pero no sé si son las dos que tengo una buena memoria. Pues yo, mi banda es Sagunta, muy memorable. ¿Cómo no? Y el Perro de Aguas. Sagunta. Pues yo realmente me dedicaba más a la parte, me dedicaba más a lo electrónico. Estuve tocando, fui DJ, soy DJ actualmente, ya llevo algunos años dentro de la escena. Entonces espero pronto venir con material ya propio de
electrónico, bueno, también pasaron en SoundCloud y todo esto. En realidad es mi primer banda, como ya se podría decir, pro. Tuvimos otra, Rafa y yo, de covers, ¿no? Pero en realidad es mi primer banda original. Entonces, pues, la verdad es que estoy muy agradecido con ellos, me han enseñado mucho. Sí, claro. Y pues también sus vivencias, ¿no? Y toda la experiencia que ellos tienen me ha servido mucho, pues, para... Me han abierto el camino, la verdad. Claro, porque prácticamente empezar desde cero, sí, de empezar desde cero, luego... ¿cuánto cuesta levantarse? Pero sobre todo, mantenerse, ¿no? Mantenerse en esto, porque hay muchos que desisten y dicen, ¿sabes qué? O sea, está chido, tienes una banda, quizás otra, quizás... Pero hay quien de plano se aleja de esto porque no ven frutos, pero a veces piensan en otro tipo de frutos y hay otro tipo de satisfacciones también. Digo, también comemos, pero hay otra manera, ¿no? ¿Cuál sería este mensaje? Cada uno de ustedes, por favor, a la banda que nos escucha, ve y siente... y que se lo quieran expresar, ¿no? O sea, algo que no les guste dentro del rock, o que sí, o qué es lo que desean, cómo se visualizan, algo que quieran manifestar en este micro, por favor. Okay, deseo que a cualquier banda que le guste mucho, a cualquier persona que le guste mucho el rock and roll y que se dedique a tocar, le deseo que tenga mucha fuerza y que tenga la visión y que sea persistente, porque a veces hay muchos sinsabores en esto. Y tenemos que tener el carácter para salir adelante. Así como hay sinsabores, también la música va a dejar muchas satisfacciones y muchas mieles. Y el rock sobre todo, ¿no? Pero pues aguanten vara, porque pues solo los que aguantan son los que hacen algo, la neta. Exactamente. ¿Algo que quieres decir? Pues sí, que más que nada, pues la escena local, como tú lo haces, apoyar siempre la escena underground, ¿no? Donde todos... le batallamos para pues que el contacto, el conecte, que para el lugar, que muchas cosas que faltan, ¿no? Para tocar en vivo, que es muy difícil, pero de verdad que la música te regala lo más grande que puede haber en esta vida. Claro. No lo hace el dinero, simplemente la satisfacción de que alguien una sola persona te ponga atención y le guste lo que tú hagas, eso es la mejor satisfacción que puedes tener en este ámbito. Claro, y más siendo una banda de música, de rolas originales, ¿verdad? Porque claro. Pues en covers, pues bueno, sí, sí, sí. No te ven, no te escuchan a ti, ¿no? Escuchan claro. La fiesta. A la fiesta. Exacto. Y tú, amigo, ahí va, mira, el tronido del estómago. Perdón. Gracias. Pues, comparto lo que dice Rafa y Javo, y pues también por otro lado que quisiera como pues, invitar a los músicos, no sé, los DJs, las personas que a lo mejor no tienen o no tenemos muchas veces ese acercamiento con el instrumento, ¿no? Cosas así. Pues que se den el chance, ¿no? A lo mejor pues, que le den a su guitarra y no nada más como dice, ¿no? O sea, el hecho de esperar, pues, a lo mejor el dinero, ¿no? Muchas veces que uno dice, ay, el día que viva de esto voy a ser feliz, pero no, yo creo que va más por otro lado el hecho de compartir, ¿no? La música con tus compas, con tu familia, ¿no? con tus amigos. Creo que eso vale mucho y creo que a la ciudad de Toluca nos hace falta mucho voltear a ver a esos amigos que hacen música, ¿no? Uh-huh. Y a tu primo, tu vecino, hay que apoyarlos. Creo que la banda poco a poco lo está haciendo y está volteando a ver. Hay muchísimas propuestas muy, muy chidas aquí en la ciudad. La verdad es que, híjole, me gusta mucho cada que tocamos con ellos. Pero bueno, eso sería mi mensaje. Vientos, pues les agradezco estos mensajes intensos. Para que pongan atención la banda, claro, son sumamente importantes y ya, porque pues también ya tienen un rato aquí. Antes de irnos a la última rola, saludos a Antonio Rojas Polanco, es mi primo, saludotes, carnal, qué bueno que nos estás viendo, Gabriel Mota, ¿qué pasa? Que saque. Arturo Servino, un saludo para Safari, para el staff. Que te ayudara Mota Izquierdo. ¿No? Levagon Blue, Lalo Solano, saludos a Vagon Blue, Pavis Jacome, saludos Ruth, gracias, Eder González, saludos al mejor programa de Toluca, gracias, desde Zacatecas, RMT Bill, saludos a Ruth, Eder González, llegué a tiempo para ver tu programa. No, pues ya nos vamos. Lalo Solano y Tronquito Destilado. Hemos llegado al final de Fusión Rock Radio, aquí en Radio Mexiquense. Ellos son Perro de Aguas, banda local. Escúchenla, vayan a sus toquines, síganlos en Facebook. Hay que ver qué es lo que están produciendo. Así que vámonos con esta última
rola, gracias a Iván Huerta, nuestro señor productor, en los controles técnicos Ponchito Sayagua, en la continuidad Mariel, aquí en la voz Ruth Milka, y nuestros amigos de Perro de Agua nos van a presentar esta rola. Claro, esta rola es importante que la presentes porque, porque luego no sabemos qué rola es. A ver, señor producer. Ah, que la escuchen. Bueno, esta es la rola, es nuestro sencillo del primer disco, se llama Somos Bandidos. Ojalá que no se pongan a... A bailar. Si bailan, háganlo, pero con ganas, aunque los corran de la chamba. Y entonces, Fusión Rock, Radio Mexiquense, gracias. Gracias. Chido. Se acabó. Vayan una foto, amigos, porfa. Bueno, ahí viene el producer, miren, miren. ¿Qué trata la banda? Ok, va, una, dos... Pero dormido chido. Listo. Es que no tenemos como muchas ganas, ¿verdad? No se nos da como eso de... Se acabó. Gracias a Enrique Martínez, Eduardo Consuelo, saludos del Club de Autos Antiguos. ¡Ah, Eduardo Consuelo! Nos íbamos a poner ahí. La carota, ¿no? ¡Ay! Se acaba. Gracias, finalizada. Adiós. Eso es todo. La Ru. ¡Ay! A la bio. Carral. Ya la apagué aquí esto. Que no muera la causa. Eso. Pura angustia y depresión. Así. Oye, pues. Ya como ya le puse pausa y ya les puedo decir.